4,5 kilómetros de Capilla del Monte encontramos el paraje Dolores, un pueblo histórico que pertenece a la localidad de San Esteban. Conservando una arquitectura y un trazado de calles de pueblo antiguo de campo, el paraje de Dolores concentra en muy pocas manzanas un cúmulo de historia política, cultural y social. El pueblo es atravesado en toda su extensión por el río Dolores, al oeste del pueblo. Este río recibe aguas del arroyo Cruz Grande y del río San Jerónimo, y en su recorrido pasa por el dique El Cajón en Capilla del Monte y aguas abajo sigue hasta el dique de Cruz del Eje. Las tierras que hoy conocemos como San Esteban, incluido el paraje de Dolores que vamos a recorrer hoy, han pasado por muchas manos a lo largo de los años, desde don Miguel González Jaime hasta la familia Burgos. Los tiempos dorados de esta zona fueron los finales del siglo XIX y principios del XX, cuando, gracias al ferrocarril, llegaban familias adineradas en busca del clima reparador y de la posibilidad de descansar en medio de la tranquilidad y la belleza que esta tierra ofrecía. Pero sucedió lo que en muchos pueblos del interior del país ha sucedido. Un día la historia se congeló, el ferrocarril dejó de pasar y Dolores se convirtió en lo que vemos hoy, una foto costumbrista de aquellos años de esplendor. Los invitamos entonces a acompañarnos a recorrer cada uno de estos puntos destacados en el paraje de Dolores para que tengan como referencia en su próxima visita al Valle de Punilla. Apenas ingresando al pueblo por la calle Olmos, nos encontramos con la Casa San Sebastián. De porte aristocrático, estilo español y construcción colonial, hoy se encuentra en estado de abandono y semiderruida. Pero aún así, nos queda claro que conoció épocas de gloria. Posee un gran parque y dependencias, además de un salón de reuniones que ha sido visitado por muchos integrantes de la clase alta argentina. San Sebastián fue un gran casco de estancia de la familia de Ambrosio Olmos, gobernador de Córdoba entre 1886 y 1888, cuando fue destituido por juicio político. Luego de la muerte de Olmos, su esposa Adelia la donó para un asilo de huérfanas.
Olmos se casó con Adelia María Arilaos cuando él tenía 61 años y ella 24. Ella venía de una familia aristocrática con poder económico, cuyo origen fue el despojo. Las tierras que heredó Adelia provenían de la división que Rosas llevó a cabo luego de quitárselas a los pueblos originarios en la primer campaña del desierto. Vale comentar que el gobernador Olmos intercambió apoyos políticos con Julio Argentino Roca, se vio respaldado por este en su gobernación y él lo apoyó en su conquista del desierto, que comenzó a gestarse justamente en esta provincia. Desde hace años la casa está abandonada, el hogar cerró y lo único que hoy marca el paso del tiempo son las enormes grietas que atraviesan sus muros. Existe en Dolores un mito viviente, y es el del molino del ingeniero Eiffel, el mismo de la Torre Eiffel de París, Francia. Cuenta la historia oral y escrita, en muchos casos, que este molino fue adquirido en la Exposición Rural de Buenos Aires por María Arilaos de Olmos, esposa del entonces gobernador de Córdoba, don Ambrosio Olmos, y que fue instalado en San Esteban en los primeros años del siglo XX. En el año 13, Jorge Tartarini, bajo el título Molinos de Viento, se ha ocupado de demoler este mito en una nota del diario Página 12. Él mismo explica en esa nota: se trata de un modelo fabricado por la firma del ingeniero Saglio, con casa central en Buenos Aires y talleres y sucursal en la ciudad de La Plata. Tartarini en esa nota incluye también un catálogo de la fábrica del ingeniero Saglio, donde se promociona este molino de la siguiente manera: nacido en Argentina y perfeccionado paulatinamente en su patria. La industria nacional imponiéndose a la extranjera. Hércules, el molino que, tarde o temprano, tendrá usted que adoptar. Dolores fue posta en el Camino Real con el nombre de Estancia La Concepción. De esta estancia aún se conserva, frente al centenario algarrobo del pueblo, la capilla Nuestra Señora de Dolores. Fue mandada a construir como oratorio en 1750 por José Félix de Burgos y María de Olmos y Guevara. Se trata de un templo colonial de líneas simples y de una sola nave con campanario. La obra fue finalizada por los descendientes de ambos en 1786. El nombre elegido para identificarla fue el de Capilla de Dolores u Oratorio de Burgos. El día que visitamos el pueblo, la capilla se encontraba cerrada en todos sus accesos, pero pudimos saber que subiendo por la escalera de piedra del lateral izquierdo, se llega a una gran terraza donde se encuentran las campanas y el acceso al coro. Esta terraza sirve además como cobertor para el atrio inferior y sus tres arcos de ingreso, uno al frente y dos laterales. En el interior se puede encontrar una imagen de origen español de Nuestra Señora de los Dolores, varios reclinatorios, bancos de cuero y madera de los tiempos de la familia Burgos, cuadros y un armonio que aún hoy funciona. Mi casita está situada en el cruce de dos caminos. Por el uno, que va a San Esteban y Capilla del Monte, pasan las polvorosas cabalgatas de las gentes alegres. El otro, ancho, melancólico y de costumbre solitario, lleva pausadamente al blanco cementerio, tendido en una loma pedregosa y estéril donde solo crece el tomillo. Desde mi galería diviso la quieta mansión. Así reza el escritor Hugo Wast, cuyo nombre verdadero era Gustavo Martínez Subiría, en el prólogo de su exitosa novela Flor de Durazno, inspirada en el entorno de este lugar. Wast fue uno de los más ilustres veraneantes de Dolores. Con su esposa y sus hijos, se afincaba en la casa de arcadas y galerías
que está ubicada en diagonal a la iglesia. Flor de Durazno es el nombre de esta casa. Este fue el escenario de la primera película de Carlos Gardel junto a Mona Maris, basada en el libro de Hugo Wass. Una curiosidad es que el nombre de la calle del frente de esta casa es Cristino Tapia, quien fuera gran amigo de Gardel y autor de muchas obras interpretadas por el Zorzal Criollo. El padre Rochero un día llevó seriamente a Rina, que tenía 7 años, al pie del árbol florido. Este es tu árbol, Rina. Lo plantó tu madre. Cuídalo. Cuando hagas la primera comunión, yo te haré una corona como esta. Y cuando te cases, quiero que entres a la iglesia coronada de flores de durazno. Tu diagnóstico es sencillo. Sé que no tengo remedio. Sé que estoy desahuciado por tu esperanza y mi anhelo. Dirigimos ahora en sentido oeste por la calle Olmos. Vamos a llegar hasta el margen del río Dolores. Acompáñenos a disfrutar unos minutos del sonido de sus aguas. Pedimos permiso y agradecemos al pueblo comechingón que nos permita caminar hoy sobre estas piedras sagradas para su comunidad. Volveremos en otra ocasión para explorarlas con detenimiento y encontrar los morteros y las conanas que se encuentran al margen de este río a la altura de Dolores. Metros de la entrada principal de Dolores, encontramos sobre la ruta el cartel de entrada a Senderos del Monasterio. Debemos tomar ese camino hacia donde se corta y ahí entrar a la izquierda. El predio que hoy es Senderos del Monasterio era originalmente una estancia de 1870 que estuvo en poder
de una congregación de monjes oblatos durante muchos años. Luego fue cedida a una familia holandesa que tuvo como objetivo hacerlo un predio autosustentable para después poder convertirlo en un hogar de niños. Y bueno, eso no pudo ser. La familia regresó a Holanda después del fallecimiento del padre y este predio quedó unos 7-8 años abandonado, hasta que en el año 2005 fue adquirido por los actuales dueños. Nosotros hoy vinimos de manera sorpresiva, no teníamos planificado llegar hasta acá, así que no pudimos conocer por dentro el hotel ni la parte de lo que fue el monasterio, porque la persona que nos atendió nos dijo que solamente podríamos pasar con autorización. Así que nos contactamos por internet con la administración, nos atendió muy amablemente Graciela, y ella nos contactó con el propietario, David, quien también muy amablemente nos contó esta historia que acabamos de resumir en unos segundos, y nos facilitó el permiso para poder ingresar después de Semana Santa. Acordamos entrar, venir de vuelta después de Semana Santa, y que el encargado nos pueda mostrar el interior, conocer la zona que fue del monasterio, lo que es hoy actualmente la parte nueva que es hotel y demás. La nota de color es que la historia y la relación del paraje de Dolores con el cine argentino empezó con Flor de Durazno, como escucharon recién ustedes en la historia de la Casa Flor de Durazno, pero no terminó allí, sino que hay algo mucho más reciente y nuevo de este año que tiene que ver con la película Granizo, protagonizada por Guillermo Francella. Granizo, más allá de todas las críticas que puede tener, es una producción muy reciente y también se pueden ver lugares de San Esteban y de Dolores. Puntualmente, dentro de este predio, que hoy es el Hotel Senderos del Monasterio, en el fondo hay un rancho, y en ese rancho se han filmado las escenas de Granizo cuando el pronosticador, interpretado por Guillermo Francella, visita a este gurú del tiempo que le cuenta su secreto. Entonces, eso fue filmado muy recientemente aquí, así que vamos a conocer también en la próxima visita ese lugar que estuvimos todos viendo cuando vimos Granizo recientemente. Así que bueno, volveremos, vamos a hacer un video exclusivo solamente de este lugar cuando tengamos acceso, que va a ser después de Semana Santa, y vamos a contar la historia con todo detalle, y también vamos a visitar esa parte del predio donde se filmaron algunas escenas de Granizo. Siempre que pasábamos por la ruta a la altura de Dolores veíamos el cartel de Gold Horse y no sabíamos realmente qué era, solamente que decía cerveza artesanal, chocolates, alfajores. Así que bueno, hoy hicimos un alto en el paseo para descansar y almorzar algo y nos llegamos hasta Gold Horse, que es fácil, está en la misma calle de la capilla al fondo, al costado de Flor de Durazno. Y bueno, la verdad que nos sorprendimos porque tomamos una muy rica cerveza, una linda picada, y el lugar es muy lindo, como van a ver ahora en este recorrido. Además de la cerveza artesanal y los chocolates caseros, el predio tenía cabañas para alquilar por temporada turística. Durante la cuarentena y después de la pandemia, los dueños decidieron alquilar esas 4 cabañas de forma permanente. Así que hoy en día están ocupadas con familias que viven permanentemente acá.
Durante nuestro recorrido por las calles del pueblo, nos encontramos con este cartel de la comunidad rural Comechingón Arabela. Decidimos quedarnos unos minutos a ver si podíamos hablar con alguien y salió unos segundos después una persona de dentro de esta vivienda que nos comentó que él es el hijo de la actual jefa de la comunidad y que en este momento estaba cerrado al público, que no había ninguna visita, ninguna actividad. Por lo que pudimos investigar, es una familia que vive en comunidad. Todos sus hijos, sus nueras, sus nietos viven en este territorio Comechingón. Ellos son comechingones y por lo que se pudo averiguar tienen personería jurídica desde el año 2019 y han hecho algunas actividades con visitantes. O sea, hasta hace un tiempo atrás se podía visitar la comunidad para compartir tiempo con ellos e interiorizarse de las costumbres y cómo viven actualmente. Nos dio curiosidad el nombre de la comunidad, Arabela. Nos pusimos a investigar y resulta ser una leyenda de los comechingones. Arabela era una mujer comechingón que tenía virtudes y mucha facilidad para la guerra y para defender a su pueblo, y lo había hecho con mucho éxito mientras los encuentros fueron con otras etnias. Pero cuando llegó el conquistador español, ella intentó defender su pueblo y murió en la batalla, cuando estas sierras comenzaron a cubrirse de sangre como nunca antes se había visto. Desde que eso sucedió, el pueblo comechingón sabe que el espíritu de Arabela quedó en el águila y que desde lo alto de las montañas los sigue guiando.